bona nit, benvinguts una setmana més al telar de Penelope. Que poquet queda per a Nadal, eixes dates en les quals ens enjuntem amb els nostres certs estimats i amics per a gaudir d'unes jornades de descans, però també per a realitzar activitats junts. Bé, no només això, perquè sens dubte el que més ens agrada fer en Nadal és menjar i no sols en la nit de Nadal o el dia de Nadal, sinó que en estos dies ens enjuntem en menchar, o sopas de empresa, y os celebré en menchar y bebuda. Pues atención, porque en estos días de celebración también de cuidarnos para después no aportarnos un slide en la báscula. Es así, Elisa, muy buenas noches, hay que ir con cuidado, ¿verdad? ¿Qué tal, Penélope? Pues sí, debemos de ir con cuidado, no solo en Navidad, sino durante todo el año, pero especialmente cada vez celebramos más la Navidad, porque ya no solo son esos tres días especiales que había antes, sino que nos reunimos. Con, no solo con la familia, sino con los compañeros de trabajo, los compañeros de gimnasio. Entonces, se van multiplicando esas cenas que tenemos eh, navideñas y, claro, pues al final pasa lo que pasa, que si no ponemos cierto límite, pues se nos va de las manos. gusta celebrarlo, celebrarlo todo, comiendo todo. y bebiendo, da igual que sea Nochebuena, Navidad, una comida de empresa, siempre es la típica, ahí vamos a quedar el día 24 por la mañana, hacemos un aperitivo con los amigos y, ale, y ahí no tenemos fin, ni y, y no. Hay que marcarse unas pautas y tú, bueno, pues has elaborado un decálogo ¿no? para, para sí, esta Navidad, a, ir con cuidado. A tener cosas claras y por lo menos tener una guía donde agarrarnos e intentar pues, mm, sobrellevar esta situación que no se trata de vivir a dieta, que se trata de buscar un equilibrio, disfrutar los días que tenemos que disfrutar, pero que también se puede hacer con cierta moderación. Y además, eh, empezamos por el primer punto y sería planificar bien los menús con anti, eh, con, eh, con ante, de antemano, o sea, con antelación, para sí. tener muy claro qué es lo que vamos a preparar y qué es lo que vamos a comer o cenar cada, cada uno de esos días. Claro, porque muchas veces, o sea, sí es verdad que vamos a tener la capacidad de elegir ese menú. Por ejemplo, si tenemos invitados en casa, pues podemos perfectamente decidir qué es lo que se va a comer y tomar buenas elecciones, que además, o sea, ya sabes que siempre promulgo por los productos de temporada, locales, pero además también muchas veces cuando salimos fuera a cenar en los restaurantes, también hay capacidad de elegir qué es lo que quieres comer. Pues buscar aquellos platos que sean un poco más ligeros, que no contengan salsas pesadas, que no estén fritos, rebozados, que tenemos la suerte de vivir en una comunidad que vamos a encontrar gran variedad de verduras, pescados, carnes a la brasa y podemos, y vamos, estoy segura que todo el mundo puede rascar. Igual no en todas las cenas, porque igual la cena de empresa, pues la pacta tu jefe y no puedes hacer otra cosa, pero que la mayoría de las cenas tenemos capacidad de elegir pues aquellos platos más ligeros. Entonces, si uno planifica con antelación, las cosas le salen bien la atención en estos días es que parece que, eh, que vayamos a comer como si no hubiera un mañana, como si eh, cuando pase la Navidad eh, se acabó la comida. O sea, comemos con los ojos, sin los ojos, eh, nos gusta todo, da igual y hay que tener un poquito de mesura, porque no deja de ser un día más, solo que celebramos una noche o un día especial, pero hay que tener un poquito de mesura. Y en la medida de lo posible, que es otro punto, es acompañar todas esas comidas con algo de verdura. Sí, Penélope, esto es fundamental para Navidad, para no Navidad, para verano, invierno, para todas las épocas del año. La, nuestra alimentación se tendría que basar al menos en un 50% en el consumo de verduras y la Navidad no tiene que ser una excepción. Podemos hacer ese plato tan maravilloso, tan típico de Navidad de nuestra familia, pero siempre acompañarlo con verduras. Por ejemplo, el típico cocido que se hace el día de Navidad en Valencia. Por supuesto lleva muchas verduras, pero es que además podemos acompañarlo con una buena ensalada, eh, transformar esas verduritas del cocido en una crema. Si hacemos, pues somos de cordero, pues que ese cordero esté acompañado con unas verduras. Que somos de mariscos, pues que siempre estén las verduras o a la plancha. Es que se pueden hacer de tantas maneras, Penélope, pero tienen que estar ahí, sí, ¿por qué porque es tan importante esto, porque al final las verduras contienen un montón de fibra. La fibra cuando nos la tomamos, absorbe muchísima agua a su alrededor. Y eso hace que tengamos una sensación de saciedad y al menos, o sea, ingeriremos un poquito menos de ese plato más calórico que solemos acompañar con las verduras. Entonces, esto es un truquito que no solo nos viene bien para aumentar la saciedad, sino que además hemos de pensar que la fibra también nos ayuda a modular los niveles de azúcar en sangre, vamos mucho mejor al baño. Eh, las verduras tienen un montón de vitaminas, sustancias antioxidantes y minerales. Por tanto, es primordial que intentamos, eh, o intentemos introducir cuanta más variedad de verduras, mejor y cantidad. Lo importante también es ponernos en el plato aquello que vayamos a comer, no, no llenarnoslo no, como si estuviéramos en un buffet libre y además no decir mira, como me voy a llenar esta noche eh, a, mmm, en la cena, no voy a comer, no, no vale sustituir una comida por otra a la vez que no hay que llenarse el plato, sino ponernos lo que vayamos a comer. Exacto, vamos a ponernos lo que vayamos a comer. Si hay mucha cosa de picoteo y tenemos mmm, la costumbre de quizás coger un poquito de más. Oye, pues me voy a poner en un plato justo lo que quiero tomar y así tendré un control de lo que he comido. Esto es lo mismo, Penélope, eh, que cuando comemos la paella directamente de la paella, que no sabemos la cantidad que estamos tomando. Sin embargo, si nos lo ponemos en un platito, siempre vamos a controlar la cantidad que estamos comiendo. Y luego, sí que es verdad que hay muchas personas que, como esta noche, voy a darme una farta, pues no como o eh, mañana no o, o no cenaré después del día de navidad porque eh, me voy a tiburrar de, del cocido de mi yaya que está buenísimo lo suyo sería intentar hacer comidas más ligeras que sí que compensen pero no intentar compensar saltándonos las comidas porque porque luego a la mañana siguiente nos vamos a encontrar con mucha más hambre no tenemos más que tentaciones estos días alrededor, porque estamos hablando de la comida en general, pero sí que es verdad que la Navidad, dulce Navidad, es tentadora en cuanto a dulces. Entonces, pues bueno, imagínate levantarte con hambre, que tienes tus turrones favoritos, tus polvorones, pues bueno, puedes caer más fácilmente en la tentación. Así que lo ideal es, vale, no te saltes la comida, que quieres cenar más ligerito, pues tómate una crema de verduras y una tortillita o una tortilla de verduras. Y listo, es una manera de que has comido, has nivelado los niveles de azúcar en sangre y ya mañana será otro día y volvemos. A la normalidad, si se puede, porque otra cosa es de ya, es que como me lo he saltado, pues ya um, anchas castilla. Um, de aquí a que me coma el roscón, no. ya Mira, hablaremos. Ahora, ahora vamos a hablar de, del tema de los, de los dulces de, de Navidad, que hay que tener también muchísima, muchísima mesura, pero una vez acaba la cena es muy importante. Esas sobras, esa, esas, esa cena o esa comida que sobra, si estamos en casa o como si estamos en un restaurante en el día de, de Navidad, oye, tapers y para casa, aquí no desperdiciamos nada. Al igual que es muy importante no olvidarnos de consumir fruta esta Navidad. Y no me refiero a la que va en almíbar, que ahí ya superamos el azúcar. Al igual que las verduras, la fruta tiene que estar presente. Vamos a ver. Eh, sí que es verdad que lo que más nos apetece en navidad es eh, pues ese turroncito ese dulcecito pero por qué no antes intentar hacer un consumo de fruta que, que con las frutas podemos hacer también un montón de postres maravillosos o simplemente tú cortas un, un super bandejón de, de frutas y la gente eh, se la va a tomar eh. es que si la tenemos presente se va a tomar es lo mismo que si tenemos presente durante una sobremesa un montón de frutos secos, un montón de turrón, eh, la bebida, más, más bebida alcohólica, ¿vale? que hemos hablado poquito o nada de esto. Eh, sí, que es verdad que vamos a estar picando. Pues lo mismo con la fruta. Si tú pones fruta en lugar de tantos turrones, tal la fruta se va a consumir. Así que uno de los consejos es tener fruta preparada, cortada, que esté muy fácil, porque la gente es muy perezosa y le cuesta mucho esto de pelar una manzanita o pelarse una, una naranja. Pero si está preparado, eso ya es otra cosa. Entonces, tengamos siempre de postre la fruta, que luego se si quiere tomar un poquito de turrón. Pues se toma un poquito de turrón de esta manera, también consumiremos un poco menos. Librar un poquito de dulce, también un poquito de, de, de fruta, de verdura, tener los menús eh, preparados, repartir la comida entre nuestros invitados, no comer con los ojos, sino con mesura, por favor, que luego llega el 1 o el 2 de enero y nos subimos a la báscula y nos pega el susto. Y algo muy importante que estabas comentando ahora, a ver, Nochebuena, Navidad, todos brindamos con esa copita de, de, de champán, de cava. Nos excedemos con el alcohol, pero hay que beber mucha agua, por favor. Hay que intentar, si consumimos alcohol, vamos a intentar tener siempre nuestro vaso de agua que se vaya vaciando y que se vaya llenando. Si nos damos cuenta, mira, justamente hoy estaba escribiendo un artículo, Penélope, de esas calorías líquidas que podemos ingerir en una sola cena, y siendo realmente positivo y con mucha mesura. Pero podemos empezar un aperitivo con una cervecita. Luego podemos tomar una copa de vino con ese cordero maravilloso que ha hecho nuestra mamá. Luego podemos brindar con cava, con champán. Y por último, siempre hay alguien que dice: Oye, pues sí, un cubata, tal. Todo esto al final son 500 calorías que estamos sumando a nuestro cuerpo, además, 500 calorías vacías, porque no nos nutren absolutamente nada. Eso siendo positivos, porque. La mayoría de personas no se toma una copa de vino, se toma dos copitas de vino. Entonces, imagínate si reducimos un poquito ese consumo de alcohol, cómo puede variar lo que nos va a afectar esa Navidad a lo largo de, de tantos días, porque al final se alargan un poquito, porque decías el 1 de enero, pero... Eh, los más golosos están esperando hasta el 6 de enero a ese roscón maravilloso. Eh, claro, se me había olvidado a mí el roscón, a mí que me encanta, se me había olvidado. Bueno, nos subimos el día 2 porque, como eh, cambiamos de año y la gente ya está el día 2 empezando ah. el día 1, sino el día 2 empezando con los nuevos propósitos y se sí, olvidan de está. que la noche de Reyes está ahí, que viene el roscón, que siguen habiendo polvorones, turrones, cervecitas y todos los brindis. Y muy importante, Elisa, en estos días de, de Navidad descansar todo lo que se pueda y descansar no olvidar hacer ejercicio físico. Claro, o sea, intentar mantener ese ejercicio físico que hacemos o incluso si gozamos de un poquito más de tiempo, pues lo podemos intentar aumentar. Y sobre todo, intentar descansar porque al final trasnochamos mucho. Cada vez que trasnochamos, nuestro sistema hormonal eh, se va estropeando. Porque nosotros tenemos un reloj interior que se rige por los ritmos circadianos y que va segregando las hormonas según eh, el sol y según nuestras horas de sueño. Entonces, si vamos rompiendo este ciclo, nuestras hormonas se vuelven locas y aparecen distintas patologías, aument eh, el aumento de peso está súper relacionado ¿vale? con, la, con la falta de descanso. Entonces, hay que intentar descansar. Todo lo que se pueda, hay que hacer todo este decálogo que a mí me parece súper completo y vamos a ver si somos capaces de, de hacerlo. Porque, claro, me, a mí me gustaría entrevistarte el día después de Reyes y ver con una báscula y ver si lo hemos conseguido y, o no lo hemos conseguido. Lisa, yo voy a intentarlo, no, no prometo nada, ¿eh? Voy a ver si lo puedo seguir. Elisa, como siempre, muchísimas gracias por entrar, por darnos estos ah, maravillosos tenente. consejos. Que si los seguimos, vamos a conseguir una vida súper saludable. Así que, Elisa, muchísimas Exacto. gracias. Y una Mucha Navidad súper feliz también. Un beso. I ara com cada setmana anem amb Creu Roja. Ja sabeu que ells sempre estan al costat de la gent que més eh, ho necessita. En esta ocasió parlem d'un dels, eh, bueno, dels projectes que són molt importants dins de Creu Roja i un dels col·lectius en els quals ells treballen. Eh, ells són les persones amb malaltia mental. Per això avui tenim amb nosaltres a dos, eh, a dos persones que coneixen molt bé este, este proyecto y han venido a de AIDS. Ella es Eva, muy buenas noches. Y Eugenia, gracias por estar con nosotras eh, esta noche y hablarnos de este, de este maravilloso proyecto ¿no? que tenéis entre manos ayudando a esas personas que tanto nos lo necesitan. A mí me gustaría saber, Eva, empiezo por ti, uh -huh. ¿cuál es el objetivo de, los, de, de, de este programa de Cruz Roja dirigido a estas personas? Pues es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos mentales graves. Hmm. Me imagino que necesitan muchísima, muchis, muchísima atención, ¿no? porque hay muchas veces que la ayuda, por decirlo de alguna manera, no llega y vosotros entráis en acción. Necesitan mucho acompañamiento, sí, porque realmente la, la enfermedad mental les aísla uh -huh. y les encierra en casa, entonces necesitan ese apoyo para ayudarles a salir. ¿Cuál es el perfil de las personas eh, con las que estáis trabajando y, y con cuántas personas trabajáis? A ver, atendemos a, a personas a partir de 18 años hasta 65 uh -huh. que padezcan un trastorno mental grave o que estén en el ámbito de la discapacidad. Eh, pero generalmente la mayoría de personas que atendemos son hombres de una edad mediana de 50 años más cronificados. Eugenia, por tu parte, tú eres eh, voluntaria de este maravilloso proyecto y uno de los propósitos principales no, es combatir esa, esa soledad, ese aislamiento que sufren estas eh, personas y lo realizáis con ese acompañamiento, con esas entrevistas. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día con estas personas. Vale, pues eh, nosotros lo que hacemos es intentar acoplarnos a, a sus necesidades. Entonces hacemos todo tipo de actividades, vamos al cine, acompañamos al cine. Eh, cuando se da, uh -huh. acompañamos a los museos, si hay una necesidad de acompañar al médico, pues se le acompaña al médico, si es una necesidad de tener que estar en su casa porque no puede salir, pues vamos a su casa y mantenemos una actividad en su casa, vamos a teatros, a museos, en fin, es sacarlos de, de, de ese, de de ese del círculo, círculo ¿no? que no estén dejados, dejados y, y abandonados. Me imagino que también hablabas de, del médico, ¿no? que les acompañáis muchas veces al médico. En relación a esto, me imagino que tenéis que tener una coordinación ¿no? con los equipos de salud mental. ¿Cómo, cómo hacéis esta coordinación? Sí, Eva. Eva, desde el principio, la coordinación desde la propia derivación, aunque cualquier persona puede venir a solicitar ayuda a Cruz Roja. Pero siempre se le va a invitar a que vaya a su, a su profesional de referencia. ¿no? Entonces, ellos ya nos conocen, se ponen en contacto con nosotros y nos mandan la derivación. Quedo con ellos, hablamos del uh -huh. caso y vemos si es posible eh, que, que inicie eh, los programas de salud mental. Si esto es así, también se hacen seguimientos y cada. Mes, dos meses, seguimientos de los casos derivados. También a la vez, cada, cada persona con enfermedad mental lleva un voluntario. Uh -huh. Entonces, esta persona voluntaria, que es la que la acompaña, a veces a comprar, a veces al médico, uh -huh. a, a veces a, a dar una vuelta, o sea, simplemente sí. es la vida, ¿no? Uh -huh. Ese acompañamiento. Pues esta persona luego también nos reporta, pues mira, lo he visto más triste, lo he visto un poquito. Entonces, todo esto entra todo en coordinación y podemos decir a la trabajadora social, pues. Parece que esta persona ahora no está en un buen momento y al final esto es lo que es trabajar en red. Eugenia, a mí me gustaría que me contaras alguna anécdota, ¿no? Me imagino que tendrás, muchas, eh, muchas, tienes muchísimas, pero alguna que bueno pues te haya llamado la atención o que te haya tocado el corazoncito, ¿no? A mí me gusta siempre saber esas historias. No, mira, son muchas. Es que eh, son muy agradecidos, entonces yo, yo me río mucho con ellos. Entonces cuando vamos a, pues mira, una anécdota que, que no Fuimos una vez al cine, uh -huh. en la época de la pandemia, uh -huh. y claro, pues estamos allí, pues éramos nosotros Poquitos, solos en el claro. cine. Y entonces eh, nos sentamos donde quisimos, pues no había... ¿eh? Nos preguntaban dónde vivíamos uh -huh. y todo, por si acaso había algún caso de COVID. Todos con mascarilla. Y llegó un, un chico y se, y con, el, con el la entrada y les preguntó, ¿Dónde me tengo que sentar? Si no ves que no hay nadie, pues siéntate donde quieras. Quiero decir. Que sí, que tienen salidas, ¿no? Que sí, te, que sí, te y alegran. Además, eh, yo me lo paso muy bien con ellos, no, no estaría. Y entonces es muy gratificante acompañarlos. Eh, pues hacemos cenas, hacemos comidas, vamos al teatro, hacemos. Sois amigos, ¿no? Sí. Que quedáis para, para salir. Siempre, siempre hay una pequeña. un un pequeño límite, ¿no? Sí, que no, es verdad, claro. Es ser, muy cercano. Yo diría que somos muy cercanos. Sí, a ver, también tienes que poner un, un límite, ¿no? Porque si no, sí. es como que te llevas a casa eh, cosas que tal vez no, no deberías Exacto. llevarte. Tienes que poner tú misma el límite. No dejas de ser, bueno, una voluntaria Exacto. que está ahí para, para ayudar en todo lo necesario, pero también tienes que saber. Separarlo como en cualquier trabajo, mm. ¿eh? porque esto no deja de ser... Eh, un... Sí, pero a nivel cercanía... No, no, en cercanía, cercanía, vamos, yo siempre, sí. yo siempre lo digo, sois, eh, sois uno más de, de la familia de ellos. Eva, cuéntanos un poquito con qué financiación cuenta este proyecto. Bueno, este proyecto cuenta con la financiación fundamental de, de la Consellería, uh -huh. ahora de, de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, esa es la fundamental, y luego fondos propios también. O sea, lo que la gente a veces cuando compra uh -huh. los billetes de lotería o cuando o se hace socio, pues estos son los fondos propios. ¿Notáis que hacen falta más voluntarios para este proyecto? Sí, sí, sí que hacen falta voluntarios, aunque la verdad estamos muy satisfechas con las personas que se han acercado, porque se acercan con miedo. Uh -huh. Está el estigma uh -huh. y, y cuando se acercan siempre se sorprenden muchísimo. Decir, pues esto es estupendo, si son súper agradables, súper agradecidos. Yo creo que también la, la, lo bonito de este proyecto es acabar justamente con eso que, que has dicho, ¿no? con ese estigma, con ese miedo, con ese tabú que parece que sigue siendo un, un tema tabú del el tema del, de la salud mental. Y yo creo que con proyectos como este se, se pone sobre la mesa que, que no hay que tener miedo, que podemos ayudar. que todas mm -hmm. las personas necesitan ayuda y que con actividades como estas que, que, que realizáis yo creo que es una manera también de de acercar ¿no? a, a la sociedad a estas personas que, que tienen. Y mucha necesidad realmente, vamos abriéndolo poco a poco, a, vamos coordinándonos con uh -huh. las unidades de salud mental y cada vez nos coordinamos con más. Pero claro, para coordinarte con más hace falta más voluntarios, uh -huh. hace falta más de todo. Pues hace un llamamiento desde aquí sí, a sí. todo el mundo que quiera... <laughs> bueno, desde luego participar, yo creo que, que a la, la gente que tiene tiempo uh -huh. y ganas, le, les gusta y... Y, y siempre se puede participar en una poquita cosa. Dice, pues yo acompaño al cine, pues yo acompaño. Y te vas dando cuenta que, que al final el acompañamiento cada vez es más, más pequeño, simplemente es el estar, ¿no? Uh -huh. Porque al final ellos también se, se coordinan y, y se organizan, que es, lo, es un poquito también lo que queremos conseguir, que ellos sean autónomos. De todas las actividades que habéis hecho a lo largo del año, ¿cuáles son las que más eh, han tenido éxito, las que más han gustado entre, entre todos ellos? Pues yo creo, la, playa, paddle, la playa, la playa, el Padre Surf, Ay, bueno, es que nos fue, reímos mucho, fue no muy reímos, divertido, fue. hubo gente que, que casi no salía de los que vinieron, uh -huh. eran de los que estaban más aislados y, y fue muy divertido, nos reímos muchísimo y ellos se lo pasaron súper, súper bien, bien. Y, y la gente de allí que tampoco tenía, es que al final cuando tú haces actividades sí. también estás un poco sensibilizando, ¿Sí? ¿no? Entonces la gente de allí, del Padre Sur, se quedó súper contenta dijo, pero qué majos, ¿no? ¿Qué tal? O sea, súper participativos. Digo, claro, si es que la gente tiene una mala idea de eso. Claro, tiene ese estigma, ¿no? Y hay que acabar con él. Sí. Así que yo creo que con... siempre traéis proyectos maravillosos, siempre acercáis a la, a la sociedad eh, proyectos maravillosos con los que poder abrir el mundo, abrir la, la mente, ¿no? Que yo uh -huh. creo que es, que es eh, muy importante. Así que Eva, Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por darnos Un a placer. conocer. com sempre, estos proyectos eh, estupendos que realiza Cruz Roja. Ja veuen fins així este telar eh, d'avui, amb eixos eh, meravellosos projectes de Creu Roja i els consells de Lisa Escorigüela, per a no perdre la línia en Nadal, ens anem, però recorden que tornem la setmana que ve amb més entrevistes. Eh, Gaudisquem de la nit i siguem feliços. Adeu.